gonbidatua psikoterapeuta, pedagogoa eta sexologoa da. Berrelkartzeko terapiaren sortzailea. Terapia horrek batu egiten ditu, elkartu egiten ditu, sexologia, hezkuntza eta psikologia. Pertsonaren garapen integrala proposatzen du Fina Sanzek. Eta dena nola egin, ba nork bere burua ezagutzetik hasita. Gaurkoan, tratu onari buruz hitz egitera dator. Dena segidan, tratu ona. Digo, Fina, que hoy vienes a hablarnos de... Y que no es un error, porque defiendes que así como el diccionario asume la palabra maltrato, debería incluir también la palabra buen trato. Creo que vas a dar un buen repaso a la violencia tradicional, también a la que se da en los centros escolares y a la que nos ha traído la pandemia. Somos todo oídos. Muy buenos días. Bueno, primero que nada quisiera agradecer que me hayáis invitado a participar en esta jornada que me parece imprescindible. Pues ya, ¿se oye? Si no, voy a ir leyendo un poquito rápido lo que quería deciros porque me da miedo que no me dé tiempo a contarlo todo. Bueno, yo siempre he trabajado integrando psicología, sexología y educación con una perspectiva de género clínica y comunitaria. Empecé trabajando en los años 70 en toda una serie de movimientos sociales que existían, el movimiento de mujeres, donde se tomó conciencia, entre otras cosas, que las mujeres teníamos un cuerpo, una sexualidad y que queríamos otro tipo de relaciones de igualdad. Con el movimiento de antipsiquiatría, que trabajaba con personas con problemas de salud mental que estaban en los manicomios, y en esa época se disolvieron los manicomios y la gente estuvo en centros de salud mental en donde se trabajaba para con la familia, con la comunidad, para la inclusión social. Que me la habéis quitado aquí. Bien. Por otra parte, me trabajaba mucho con los movimientos de renovación pedagógica desde las escuelas de estío, las escuelas de verano, que eran las escuelas más progresistas que había en esa época, y que pues el profesorado quería trabajarse personalmente para trabajar de otra manera también con el alumnado. Cofundé también en esa época la Sociedad de Sexología del País Valenciano, Sociedad de Sexología del País Valenciano, que se oficializó en los 80, pero que la creamos anteriormente. Estaba integrada por profesorado de la universidad, variados. Yo por entonces era profesora de la Facultad de Psicología. Fui profesora de la facultad durante 9 años, hasta que luego quise dejar la facultad para crear mi propia metodología de trabajo. Mujeres y hombres de aquella época queríamos cambiarnos, queríamos cambiar las relaciones y crear un mundo más justo, más igualitario, más libre y respetuoso con las diferencias. Por esa época elaboré un marco teórico propio que se llama la terapia de reencuentro, en donde lo explico sobre todo en el primer libro mío, de psicoerotismo femenino y masculino, pero ya lo trabajaba hacía mucho tiempo antes. La terapia del encuentro analiza que estamos en una sociedad patriarcal y una tradición cultural judeocristiana. En cada sociedad pues vivimos de una manera, ¿no? Vivimos una sociedad patriarcal en donde todas las personas somos diferentes, pero a la vez que somos diferentes nos parecemos en que si naces hombre o mujer, se te educa de dos maneras distintas, se te dan valores, comportamientos distintos. Es una educación incompleta, pero siendo incompleta, lo masculino vale más que lo femenino. Y entonces se reestructuran relaciones de poder. Entonces yo planteo que hay que educar a mujeres y hombres con una educación completa y para relaciones de igualdad, al margen de las diferencias de cada cual.
A partir de ahí también en el año 2000 creé la Fundación Terapia de Reencuentro para trabajar sobre todo para población más vulnerable, para gente que no quiere hacer un trabajo muy profundo, para inmigrantes, para la comunidad, para los barrios, etc. Trabajo siempre para el autoconocimiento y el cambio, para que la persona se escuche, se conozca y darles herramientas para cambiar lo que quieran cambiar en su vida. Hago dos formaciones desde hace muchos años, dos másters, uno de autoconocimiento sexual y de relaciones humanas, para que tú, profesional, porque los másters son para profesionales de educación, salud, trabajo social, etcétera, de cualquier tipo de profesión, para que conozcas los procesos humanos y para que entiendas por qué tú te has construido como te has construido. Y entonces trabajamos lo que es mi espacio personal, mi vida, cómo se construyen los vínculos, qué es la fusión y la separación, qué son los guiones de vida, qué son los laberintos de la vida cotidiana y las crisis y los duelos, la resiliencia tras los laberintos, etcétera. A partir de ahí, que la gente trabaja siempre teórico-práctico, yo nunca trabajo lo teórico, trabajo teórico-práctico, que lo que yo explico tú lo trabajes ahora en ti y a partir de ahí hacemos grupos, debatimos, etcétera. Tú cuentas lo que tú quieras contar, pero tú puedes escribir en tu cuaderno todo lo que hayas ido viviendo, ¿eh? Y luego compartir lo que quieras. A partir de que tú te transformas, de que tú cambias, de que tú conoces procesos, hay un segundo máster que es cómo llevar lo que tú has aprendido, por lo menos una parte, cómo llevarlo a los grupos comunitarios. Yo trabajo siempre en tres dimensiones, una dimensión personal, otra relacional y otra social. La personal, ¿qué me ocurre? ¿Qué siento? ¿Cómo actúo? La relacional, ¿cómo me relaciono con los demás? Y si la forma en que lo hago me hace daño o me hace bien. Y la dimensión social, ¿de dónde yo he aprendido lo que hago, lo que pienso, mis creencias? Lo he aprendido de la familia, de la escuela, de las amistades, de lo social. ¿Cómo me he construido? ¿Con qué valores y creencias sociales he construido mi historia? Y siempre me he preguntado que si las personas adultas de 50, 70 años, por ejemplo, todo lo que aprenden, comprenden y cambian en los grupos para sentirse bien, lo hubiesen aprendido desde la infancia, desde la escuela, desde la universidad, etc., su vida habría sido mucho más feliz y mucho más empoderada. Yo digo que todo lo que explico para la población adulta, como toda la gente que hay aquí, debería aprenderse en las escuelas, desde la primaria, la preescolar, adaptando los conceptos que conocemos, adecuándolos a la comprensión de los niños y niñas, de los adolescentes, de los adultos, incluso de los mayores. O de personas con discapacidad, también he trabajado, también me han llamado para explicar cosas para personas con discapacidad. Pero luego me pregunto, ¿cómo se va a enseñar todo esto en las escuelas, por ejemplo, si los maestros y maestras, si los papás y mamás no lo hemos aprendido, porque nadie nos lo ha enseñado? Me gusta enmarcar la educación en cualquiera de las edades dentro de la salud, entendida de manera multidimensional. La salud es física, es sexual, es mental, emocional, espiritual y social. Porque la forma en que eduquemos o mantengamos valores de maltrato y violencia o de buen trato, eso va a repercutir en nuestras diferentes dimensiones. Va a repercutir en mis emociones, va a repercutir en mi cuerpo, va a repercutir en todo. En especial en este momento histórico de pandemia, donde se ha incrementado la depresión, el aislamiento, las autolesiones, el suicidio,
también las violencias en las clases, el acoso escolar entre niños y jóvenes, incluso con profesores, con profesorado. El 24 de febrero, el mes pasado, en el periódico Levante de Valencia, salía esta noticia. Una docena de expulsados por agredir a un profesor del Instituto de Vetera, que es un pueblo de Valencia. Lo que ocurrió fue que el docente trató de dispersar a un grupo de alumnos en el patio cuando fue atacado e insultado. Hay violencia en grupos frente a alguien a quien se le excluye a través del acoso escolar, el bullying, hay violencia sexual. Violencia sexual ha habido siempre. Cuando yo en los 80 y en los 70 tenía consultas, especialmente con hombres, prácticamente todo el mundo me decía que había tenido abusos en su escuela religiosa, por los profesores sacerdotes. Ya bien. Ahora se está destapando todo esto, pero esto yo lo vengo oyendo desde hace muchísimos años. Entonces, también ahora lo que hay mucho es violencia sexual entre iguales, por ejemplo. Ahora hay nuevas formas también de ejercer violencia sexual, por ejemplo, a través de las redes sociales. El otro día estaba hablando yo con unas compañeras que son profesoras de universidad en México y me comentaban esto, que comentaban las alumnas. Si quieres salir conmigo, tienes que enviarme 3 fotos desnuda y yo te enviaré unas fotos de mi pene. Por otra parte, hay pornografía gratuita que la ven los niños desde los 8, incluso desde los 6 años, y las niñas lo ven un poco más tarde, desde los 12. Y entonces ahí se ven las violaciones en manada, ahí se ve todo tipo de sexualidad sin que importe que la otra persona le guste o no le guste. Entonces, los niños y las niñas, esa es la educación sexual que aprenden, la violencia. Pero también se ha incrementado en la pandemia la violencia hacia sí mismo, con autolesiones. Por ejemplo, también en México me decían, pues mucha gente, muchos jóvenes cogen cerámica, la rompen y con eso se cortan. Y se han incrementado los suicidios. Eso ha aparecido en los periódicos hace poco también en España. Se han incrementado los suicidios. Y yo me estaba acordando de la actriz Verónica Forqué, que se suicidó hace poco. A partir de ella ha aparecido en la televisión muchos debates sobre qué está ocurriendo ahora con los suicidios. Y yo me pregunto, a Verónica Forqué, ¿quién la escuchó? Y me pregunto, ¿qué les pasa a los niños y niñas, a adolescentes, a jóvenes y a las personas mayores? ¿Hasta qué punto sabemos qué les ocurre? ¿Qué emociones viven? ¿Qué dificultades tienen? ¿Y cómo podríamos ayudarlos? ¿Les escuchamos? ¿Sabemos qué les ocurre? ¿Les proponemos autocuidado, alternativas a la violencia, por otro tipo de relaciones más humanas, o relaciones de buen trato? Yo he escrito 8 libros, por favor. El primero, en el escrito del marco teórico de la terapia de reencuentro, ya hablo de que tenemos que recuperar nuestro cuerpo erótico, nuestro cuerpo sexual, porque tenemos un cuerpo sexual desde que nacemos hasta que morimos. No importa que tengas pareja, que no tengas pareja, que es un cuerpo sensible, gozoso, etcétera, etcétera. Pero no se nos ha enseñado a integrar nuestro cuerpo y se dice que la sexualidad es la genitalidad. Y eso es una parte de sexualidad que es lo que se le enseñaba a los chicos. Pero tenemos una sexualidad global, genital.
y eso es lo que yo enseño a todos los hombres y mujeres. El siguiente, los vínculos amorosos. ¿Cómo construimos nuestros vínculos? ¿Qué pasa con nuestros vínculos con mi familia, con mis amigos, con mi pareja? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hasta qué punto me va bien o no me va bien la forma en que yo he construido mis vínculos? ¿Cómo he aprendido? ¿Cómo reproduzco mi guión de vida, por ejemplo? Tercero, hablo de los laberintos de la vida cotidiana, porque en los vínculos también, en nuestra vida, continuamente hay crisis y duelos, hay laberintos. Entonces yo estaba pasando uno y entonces pensé que sería interesante escribir lo que estaba pasando, el proceso del laberinto, de la crisis y los duelos, para que la gente vea que, a pesar de que estás en una crisis, puedes hacer cosas, puedes ser resiliente. La fotobiografía. La fotobiografía, trabajo con las personas recuperando su historia de vida a través de sus fotos. Porque así como el cuerpo tiene memoria de nuestra historia, las fotos tienen memoria de nuestra historia. Y a partir de ahí trabajamos todas las heridas, el maltrato y el buen trato también, que han ido viviendo. Y a partir de ahí hice un proyecto precioso, que si da tiempo lo contaré, con cuentos de sabiduría resilientes a partir de tu historia de vida. Hombres con corazón y diálogo de mujeres sabias los hice para la Fundación Terapia del Reencuentro, para que las mujeres y los hombres de la segunda mitad de la vida aprendiesen a escucharse. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué me pasa? Escribí El buen trato, que es de lo que voy a hablaros también, sobre todo, después de un hecho casual, que no es casual en esta vida, pero en fin, en donde hablo del maltrato y del buen trato, y hablo de los proyectos de amor. Y el último que he escrito, que se llama La pareja, un proyecto de amor, es como una aplicación completa del buen trato. La pareja, un proyecto de amor, no es un libro para parejas, es un libro para personas, para que tu vida sea un proyecto de amor. Pero si tienes pareja, que sea un proyecto de amor. Posiblemente el próximo libro que escriba será sobre la escucha, porque eso no lo hemos aprendido. No sabemos escuchar ni escucharnos, porque eso no se enseña, no se practica, especialmente en Occidente. Se conoce un poco más en otras sociedades orientales o tradiciones culturales. Y eso ha sido, el tema de la escucha ha sido de formaciones y talleres que me han pedido muchísimo en sanidad, cómo escuchar a los pacientes. Porque no se escucha, aparte del tiempo que no tienen, ¿no? Pero qué cosas repercuten cuando yo escucho, etcétera, etcétera. Y cómo escuchar también a las personas. La escucha es fundamental. Y a partir de ahí, dar alternativas y acompañarles en los procesos de cambio. Eso se puede aplicar en escuelas, con inmigrantes, con trabajadores de todo. Bueno, he dado muchas conferencias y vídeos y he escrito muchos artículos. Veremos si luego se puede leer alguna cosa. Y muchos proyectos que he hecho yo, pero también que la gente que ha trabajado, está trabajando sobre el buen trato, está haciendo cosas y proyectos sobre el buen trato que yo me entero porque de cuando en cuando me envían algo. Y entonces me entero que están trabajando sobre eso. Yo no trabajo con niños y adolescentes. Yo trabajo con población adulta, como vosotros y vosotras, para que aprendan y enseñen. Siempre es un trabajo teórico-práctico que tiene que ver con tu historia de vida, con el maltrato que has podido tener o el buen trato, ver un poco de dónde aprendimos y cómo cambiar todo eso. Desde que empecé a trabajar para la escucha y el buen trato.
en todos mis trabajos y en todos mis libros. El buen teatro parte del autoconocimiento, de entender cómo nos sentimos, dónde estamos, de dónde lo aprendimos, qué me va mal. Pero todos los seres humanos tenemos una capacidad de autoconocimiento y de cambio infinita. Tenemos un proceso de transformación en nuestra vida. A veces lo logramos solos y solas y a veces necesitamos un acompañamiento. Pero mi compromiso es ayudar a la gente a conocerse, a escucharse, a que se responsabilicen de su vida, la vida que quieran tener. Pero la filosofía que propongo es la de buen trato. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Son armoniosas? ¿Nos respetamos? ¿Resolvemos los conflictos sin dañarnos? ¿O por el contrario, nos peleamos, generamos relaciones de dependencia, intentamos dominar? ¿Y por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Qué tiene que ver eso con esta historia? Esas son preguntas que me gusta que las personas se hagan. Pero, aunque siempre he trabajado en esa línea, no le llamaba buen trato específicamente, sino, aunque yo lo introducía en todos los grupos, el autocuidado, el cuidado mutuo, pero le llamaba buen trato, en dos palabras. En el año 2014 di una conferencia en México que me pidieron para inaugurar una jornada de la Comisión de Derechos Humanos. Y entonces di una conferencia que se llamaba Del maltrato al buen trato. Proyectos de amor para construir relaciones de paz. Buen trato en una palabra. Lo quise poner como alternativa al maltrato. Pero cuando acabé la conferencia, mucha gente venía por los pasillos y me decía, Fina, ¿esto qué has dicho del buen trato? ¿Dónde lo podemos leer? Realmente sorprendí y sobre todos mis libros. Al año siguiente di, o al poco tiempo, di otra conferencia del maltrato y el buen trato en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México. Y la gente me volvió a preguntar lo mismo. Oye, ¿y esto dónde lo podemos leer? Y entonces decidí escribir todo lo que estaba explicando en un libro, que es el buen trato. Buen trato y los proyectos de amor. Entendemos lo que es el maltrato, pero no sabemos lo que es el buen trato. El maltrato es un modelo de relación humana que se ejerce y se reproduce en el espacio social y tiene tres dimensiones. El maltrato en lo social, valores, por ejemplo, como la discriminación, la guerra, el racismo, las relaciones de poder, la violencia. En la dimensión relacional no nos escuchamos, los conflictos se resuelven con violencia y a nivel personal reproducimos esos valores, esos comportamientos aprendidos y lo ejercemos sin que nadie se entere muchas veces en mí mismo o en mí mismo. Soy tonto, soy fea, no sirvo para nada, las autolesiones y el suicidio. Que es una manera de reproducir el maltrato en uno mismo. El maltrato es una forma de comportamiento humano que nos daña, que nos hace daño y que reproducimos ese modelo dañino en los demás. Entonces yo digo, hay que crear otro modelo de relación humana que es el buen trato. Como digo, la gente identifica bien el maltrato, pero no el buen trato. Cuando yo en los grupos pregunto a la gente y hago que reflexione sobre su historia de vida, gente que les ha maltratado, que les ha hecho daño, saben un montón. Cuando les digo, a ver, en tu historia de vida, gente que te ha tratado bien, que te ha querido, que te ha tratado gestos de buen trato, no reconocen gestos de buen trato. Entonces, lo que ocurre es que la palabra buen trato no existe en el diccionario y lo que no existe, lo que no se nombra, no tiene contenido. Existe el maltratar y existe la consecuencia, el maltrato, pero no existe el verbo bien tratar ni existe la consecuencia, buen trato. Incluso si ahora escribís en el ordenador buen trato en una palabra, el ordenador os la va a separar en dos. Porque te dice esa palabra no existe.
y si la pones junta, te la marca con una raya roja diciendo que está mal escrito. Entonces yo quiero crear la palabra buen trato y el contenido de buen trato. Solo existe lo que se nombra. Si yo os digo, por ejemplo, que en mi casa tengo un chiquilín rojo y azul, ¿qué dirías? Pues no tengo ni idea lo que es un chiquilín, ¿claro? Porque eso me lo acabo de inventar, no existe. Si en lo comunitario no utilizamos palabras y contenidos, nadie sabe lo que es. Utilizo el concepto de buen trato como una forma de expresión del respeto y amor que merecemos y que podemos manifestar en nuestro entorno, como un deseo de vivir en paz, en armonía, en equilibrio, de desarrollarnos en salud, bienestar y goce. Por supuesto que en la vida hay muchos problemas y muchos conflictos, pero nos ayudamos a atravesarlos para continuar viviendo nuestra vida lo mejor posible. Y por otra parte, otra cosa muy importante es que hemos perdido, no solamente no sabemos escuchar y escucharnos, sino que también no sabemos escuchar nuestro cuerpo. ¿Conocemos nuestro cuerpo? ¿Lo escuchamos? ¿Alguien nos enseña a escuchar nuestro cuerpo? Todo nuestro cuerpo responde como una unidad. Habla de todo lo que nos pasa, registra todo lo que nos ocurre, con la tensión, la relajación, con los músculos, con la respiración, con las sensaciones de bienestar y de malestar. El cuerpo nos habla y, si no lo escuchamos, nos manifiesta en forma de síntoma, muchas veces. Tenemos un lenguaje verbal, escrito, y un lenguaje corporal, que es simbólico. El primer lenguaje que tenemos al nacer es el lenguaje corporal. Cuando un bebé nace, se comunica a través de los sentidos, a través del lenguaje del cuerpo. Cuando tiene miedo, está enfadado, está alegre, lo expresa con el lenguaje del cuerpo. Y las primeras comunicaciones, un poquito con lo que decía también Boris, es el lenguaje del cuerpo. Al principio nos comunicamos como nos comunicamos con un perro, por ejemplo. Si la gente tiene alguien ha tenido perro, lo puede ver. Si yo le digo a mi perro, ven aquí, aquí perro, es bonito. Con este tono de voz, con esa sonrisa, el perro viene moviendo la cola. No entiende el idioma, se lo puede decir en euskera, en chino o en cualquier idioma. Pero entiende mi lenguaje del cuerpo, cómo miro, cómo es mi cuerpo. Si yo le digo, fuera, vete, vete, me estás molestando, vete. El perro no lo entiende, pero ve y entiende mi lenguaje del cuerpo. Y pone las orejas hacia atrás y la cola entre las piernas y hace así. Y cuando yo abro la puerta de la casa, pues según yo trato a mi perro, viene moviendo la cola o viene así. Porque se está vinculando conmigo a través del lenguaje del cuerpo. Y eso es muy importante, pero nadie nos ha enseñado a trabajar con el lenguaje del cuerpo. Posteriormente adquirimos el lenguaje verbal, pero el lenguaje corporal siempre se mantiene. Ambos lenguajes permanecen a lo largo de nuestra vida, pero uno se enseña a hablar, a escribir, pero no se enseña a escucharnos a nosotros mismos ni a escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo y cómo expresa el cuerpo el malestar o el bienestar a través de síntomas. Así pues, los conflictos internos, relacionales y sociales, se expresan también a través del lenguaje del cuerpo con síntomas. Pensad un poco, por ejemplo, cada uno y cada una de vosotras, ¿qué ocurre en tu cuerpo si yo te digo, eres tonta, no sirves para nada? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? Si yo escucho eso, mi cuerpo se tensa. Se tensa la mandíbula, me agacho la cabeza como de tristeza, o tengo rabia. Y eso, un día y otro día y otro día, ay, me duele aquí, hoy me duele aquí, genera síntomas. El maltrato genera
problemas de salud. Pero si yo te digo, o me dices, Fina, te quiero mucho, eres una amiga mía estupenda, la respiración se abre, mientras que en el maltrato la respiración se cierra. Los que no respiremos, pues es más pequeñita. El maltrato se abre, mi cuerpo se relaja, sonrío. Me hace bien, me da alegría. El buen trato expande el cuerpo, da sensaciones de apertura, de placer y de gozo. Relaja los músculos, abre la respiración, conecta con emociones positivas como la alegría, la serenidad, la autoestima, la confianza. Yo propongo siempre el buen trato como un modelo de relación humana alternativa al maltrato. Pero hemos de reconocer que es el buen trato, hemos de sentirlo, hemos de vivirlo, hemos de darnos cuenta de la alegría que nos da, la paz que nos da, la confianza para poder transmitirlo. El buen trato tiene también, como alternativa al maltrato, tres dimensiones. Una dimensión social, hemos de cambiar los valores y proponer valores como de cooperación, solidaridad, escucha, negociación, etc. A nivel de la dimensión relacional, hemos de practicar la escucha mutua, el respeto mutuo, el cuidado, la resolución no violenta de conflictos. Y a nivel de dimensión personal, hemos de aprender a amarnos, respetarnos. Y yo siempre digo que para enseñar el buen trato, primero has de practicarlo tú, contigo, para ver que se experimenta. Cuando tú lo practicas, entonces lo puedes practicar más con los demás, porque sabes qué es lo que van a experimentar. Algunos aspectos a tener en cuenta en la dimensión individual, mi buen trato conmigo. Voy a leerlo muy rápido porque si no me da tiempo a acabar. Pero por ejemplo, amarnos a nosotras y a nosotros mismos de manera incondicional, sabiendo que no somos perfectos, pero que ahí vamos en camino. El autoconocimiento, tengo derecho a escucharme, a comprender cómo funciono, dónde quiero estar, etcétera. A cuidarnos, tenernos en cuenta, escuchar nuestras propias necesidades, la disponibilidad, la apertura para el amor, para el placer, para el bienestar y la no disponibilidad para el maltrato. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ahora me dejo. No podré acabar. Permitirnos cuidar, dejarnos cuidar, somos merecedores de que nos cuiden también. La conciencia de espacio personal, reconocer nuestras emociones y canalizarlas. Eso es una cosa muy importante, lo enseño siempre, porque hay emociones que nos hacen daño, como por ejemplo la rabia, como por ejemplo la tristeza. Y para trabajar con las emociones hemos de trabajar con una cosa muy sencilla, que es que trabajan con la respiración. Para equilibrarlas se trabaja con la respiración. Yo le digo a toda la gente eso. Cuando les enseño un poco cómo hacer la respiración, se puede hacer en cualquier lugar, nadie se entera y además es gratis. Porque tú respiras siempre, tomas a la conciencia para soltar aquellas emociones que me hacen daño. Conocer nuestros deseos, conocer y respetar nuestros límites, saber pedir lo que queremos, saber decir sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no. Aceptar las frustraciones necesarias, hacer los duelos que tengo que hacer, con el tiempo que requieran, recontratar con la vida, de cuando en cuando, cuando se cierra una etapa, cuando hago un duelo, tengo que recontratar con la vida, tengo que recontratar conmigo. Responsabilizarnos de nuestra propia vida y de nuestro propio bienestar y tener proyectos propios, personales, relacionales y sociales. ¿Cómo es el buen trato? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta el buen trato en la dimensión relacional? Por ejemplo, dar y recibir, aprender a cuidar y dejarse cuidar por la pareja, por la familia, por los amigos. El respeto mutuo
y el cuidado mutuo. Aprender a escuchar a otra persona con sus necesidades, cómo poder apoyarla, etc. La disponibilidad amorosa, amistosa, la confianza, tener proyectos compartidos, por ejemplo, hacer viajes, hacer algún hobby. Saber compartir espacios de hablar, de silencio. Hablar de los conflictos, expresarse, darse un tiempo antes de hablar del conflicto para respirar, respirar, respirar y calmarme. Saber negociar, saber asumir límites y aceptar frustraciones, tener proyectos compartidos y saber despedirse si realmente pues la relación contigo ha acabado, pues saber despedirnos de la mejor manera posible sin violencia. Y a nivel de contrato en la dimensión social, como digo, de cambiar todos los valores, hemos de crear familia afectiva. Familia afectiva no es la familia biológica, es la familia que yo, la gente que yo creo como mis amigos, como gente que me cuida, que cuido, que quiero, que me quiere, la gente que quiero acompañar y que me acompañen en mi vida, que también puede haber miembros de la familia biológica. Pero yo puedo crear mi familia afectiva, mi familia de vínculos a lo largo de toda mi vida. Y tener, por ejemplo, proyectos de amor con la comunidad. Entonces quería hablar también un poco de el buen trato y los proyectos de amor. ¿Qué es un proyecto de amor? El buen trato parte de la capacidad que tenemos todas las personas de amar. Todo el mundo tenemos una capacidad de amar, de vincularnos con las personas, con los animales, con la naturaleza. Otra cosa es que sepamos vincularnos y sepamos trabajar desde el amor. Entonces yo digo, desde el buen trato podemos crear infinitos proyectos de amor. Un proyecto de amor no es hacer algo porque debo hacerlo, no es algo que es un tener que hacer, no. Es un compromiso personal que yo tengo con el bienestar, con aquello que siento que favorece el goce, la salud, la mejora de las relaciones y el buen trato. Manifestamos el amor a los animales, a las personas, sin esperar nada a cambio, aunque siempre que damos, también sentimos que nos da alegría y felicidad. Así que se da y se recibe. Todo el mundo podemos crear proyectos de amor. Es una capacidad que tenemos de crear y de vincularnos más armónicamente desde el bienestar y para el bienestar. A veces son proyectos de amor personales, otras veces relacionales y otras veces sociales. Por ejemplo, un proyecto de amor personal puede ser una cosa muy sencilla. Por eso yo me comprometo conmigo a por lo menos media hora de descanso y sin ver tele, sin nada, para descansar y respirar y tal. Hay una película que os recomiendo que se llama La boda de Rosas, en donde al final de la película ella dice que se va a casar con ella misma. Cuando yo vi esa película no me acuerdo muy bien lo que dice, pero lo que ella dice es lo que yo diría que hace un contrato o un proyecto de amor personal. Me voy a cuidar, me voy a creer, me voy a... Entonces, pues un proyecto de amor personal puede ser cuidarme, ser tolerante conmigo y con los demás, combinar trabajo y descanso, lo que yo quiera, que yo siento que me hace bien. Un proyecto de amor relacional, por ejemplo, es hacer algo en relación a otra persona o a un vínculo. Mira, tengo mucho trabajo, pero todos los jueves le voy a llamar a mi madre y le voy a decir que me acuerdo mucho de ella, que la quiero mucho. Yo sé que mi madre es otra. Y le alegra, y a mí me alegra que mi madre le ve y me gusta escucharla. Y un proyecto de amor social, pues, es poner la energía amorosa en ayudar a un mundo mejor. Hay múltiples proyectos de solidaridad que a mí me encantaría contaros, pero no hay tiempo. Por ejemplo, en México, el proyecto de las mariposas monarca. Por ejemplo, en Estados Unidos una vez vi que había un proyecto, que yo llamo proyecto de amor,
que era leer cuentos a los gatos y a los perros. Las escuelas de niños pequeñitos, niñas pequeñitas, los llevan a refugios de perros y de gatos. Los niños están empezando a aprender a leer y entonces cogen un cuento, se ponen enfrente de la jaula del perrito o del gatito y le leen el cuento. El perro o el gato se relaja y el niño aprende más a leer y se siente alegría de que el perro va a entender el cuento. Bueno, quedan 5 minutos, pues nada, no puedo decir mucho más. Cuando orientamos nuestra vida hacia pequeños proyectos amorosos, pues es porque queremos hacer de nuestra vida un proyecto de buen trato. Pero ¿cómo enseñar lo que no se sabe? Hemos de hablar de ello, hemos de hacer talleres, hemos de hacer reuniones, hemos de proponer alternativas, haciendo primero que nada un trabajo personal y ver que se experimenta. La enseñanza que se da es fundamentalmente racional, pero el aprendizaje es un proceso no solamente racional, sino también emocional. Si queremos enseñar buen trato, hay que trabajarlo proponiendo un cambio de valores en las 3 dimensiones. Enseñar otros valores implica aprender otros valores y sentir el goce de estar bien, prestar escucha propia de los demás. Todos los seres humanos necesitamos amor, escucha y reconocimiento, y necesitamos grupo de pertenencia, yo digo familia afectiva, para sentirnos reconocidos y aceptados. Somos seres interdependientes, necesitamos cooperación y solidaridad. Cooperar entre personas, colectivos y culturas nos enriquece. Convivir es el arte de vivir con armonía. Y hemos de incluir también siempre a los mayores, que ahora están evidenciándose. Hay de trabajarse no solo el desarrollo intelectual de las materias curriculares, sino también el desarrollo emocional de las personas, que favorezca la autoestima, la autonomía y recursos para resolver los problemas de la vida cotidiana. Del buen trato ha de incluir a los animales, las plantas y la naturaleza. La escuela es un lugar privilegiado donde se puede acompañar a jóvenes y a niños en su desarrollo evolutivo desde la infancia. Pero hemos de trabajarnos para enseñar otro tipo de mundo. Cooperar entre profesionales, aprender herramientas, hacer grupos de trabajo cooperativos y no competitivos, hacer convivencias con otras escuelas, pueblos y culturas, aprender a resolver conflictos, hacer proyectos solidarios, hacer viajes, ritos de paso que sean ritos de no violencia. Es decir, en última instancia, para que las personas se transformen, hemos de transformarnos y enseñar otra manera de ser y de estar. Yo quería hablaros de algunos proyectos que he realizado o que otra gente que yo no conozco de nada han realizado y me entero porque de cuando en cuando me envían algo. Pero deciros que, por ejemplo, en México se está trabajando muchísimo el buen trato. En la televisión mexicana hay gente de la facultad, gente profesionales que están incorporando no al maltrato, sí al buen trato. En la Facultad de Psicología tienen una televisión, están incorporando no a la violencia en la pareja y sí a las relaciones de buen trato. En la televisión mexicana le pidieron que hablase sobre el buen trato en la vejez, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucha gente que va haciendo proyectos y yo me entero de esas cosas porque me lo dicen. ¿Puedes poner el vídeo? Bueno, he pedido que pongan el vídeo que yo presenté en la Comisión de Derechos Humanos, pero la voy a pasar rapidísimo, solamente para hablar de un proyecto. De crear un proyecto de bueno, bueno, lo cambiamos el orden. Primero iba a ser lo de derechos humanos para contar yo un proyecto mío
y luego iba a poner un vídeo que me mandaron de Chiapas, en México, de una escuela de lideresas, niñas y jóvenes, que me enteré de que estaban hablando de los proyectos de amor, se supone que están trabajando sobre el vuelta. Bueno, pon ese y luego ponemos otro. Da igual, pon ese mismo y luego ponemos otro. Te invito a que crees tu propio proyecto de vida. Te comparto la idea de una mujer que promueve la cultura del buen trato, Fina Sanz. Ella llama a los proyectos de vida como proyectos de amor. Un proyecto de amor es hacer real la cultura del buen trato, de nuestra energía amorosa y de nuestro bienestar y del bienestar de las personas que nos rodean y de nuestro entorno. La diferencia de un proyecto y de un proyecto de amor es la intención amorosa que le pones en ello. Cuando estructuramos un proyecto de amor, ponemos una intención concreta y consciente hacia el bienestar, hacia el buen trato personal y favorecer tu comunidad. Bien. ¿Se puede poner otro o no? No, no, nada, lo cuento simplemente. Lo cuento. Entre el año 2008 y 2011 estuvimos 3 años haciendo un proyecto de amor social, un proyecto con la red Conecuitlani, que quiere decir Yo Protejo a los Niños. Se trabajó yo con un equipo de gente de la Facultad de Psicología y de otros profesionales que habían trabajado conmigo. Se trabajó con aproximadamente casi 100 educadoras que trabajaban con 16 centros infantiles comunitarios donde habían aproximadamente casi 1.000 niños y niñas de los barrios populares. Entonces ellas nos contaron que, ellas son mujeres muy pobres, barrios populares, ellas nos contaron que querían ayudar a los niños y las niñas para que no viviesen como ellas, un proyecto de amor, aunque ellas no lo decían así. Y nos contaron que ellas se habían olvidado de ellas completamente por ocuparse de los demás. Entonces escribimos un libro en el proyecto que se llama Palabras que alumbran, en donde recogemos las historias de vida de 10 educadoras comunitarias que nos cuentan su proceso, muy importante. Y por otra parte, yo a través del trabajo con la fotobiografía, en cierta ocasión, no lo cuento cómo, pero sacamos unos cuentos resilientes de sabiduría. Se llama Proyecto Escucharte para la transformación y el buen trato. Y entonces pedí a la gente que hiciera un cuento con su historia de vida en 10 minutos, donde fuera un cuento para niños y niñas de 6 años, en donde el humano o animal, personaje del cuento, que tiene un problema, encuentra la solución a su problema. Entonces, de ahí salieron unas... y además no, tenía que hacerlo en 10 minutos y máximo media cuartilla. Y entonces de ahí han salido 21 cuentos de sabiduría que se cuentan en las facultades, en las escuelas, etcétera, etcétera, en México. Bien, ya, creo que ya.